sentimiento dulce, romántico y expresivo es lo que transmite Marconi cuando toca su instrumento, el saxofón. Desde muy pequeño se interesó por el ámbito musical, iniciando en su centro escolar en talleres de música donde aprendió a tocar la flauta dulce. Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta. Para ese entonces había un concurso de canto, yo estaba bastante pequeño y pues mi mamá me motivó a participar. Pues desde ahí más o menos empezó. Marconi desde pequeñito siempre le gustaba la música, taradeaba. Bueno, en una ocasión el padre, el párroco de acá junto con el alcalde organizaron un concurso de canto para diferentes edades y la sorpresa mía fue que él con sus amiguitos buscó ropa de charro, unas botitas, camisas, sombrero y se fue a cantar y me dijeron unos amigos, hey, mira tu hijo, ¿dónde está? Entonces fui emocionante pues. Cuando ingresó a la banda de su escuela le pusieron el reto de tocar el saxofón y aunque su conocimiento era poco, sus ganas de aprender eran muchas. Conforme iba pasando el tiempo, ¿verdad? Yo más o menos le iba agarrando, aunque no éramos, o sea, no había nadie especializado en lo que viene siendo vientos, pero ahí más o menos la llevábamos, ¿verdad? Viendo tutoriales, más o menos aprendí lo que es el saxofón, las notas, algunas canciones, pero siempre sin llegar a profundizar a lo teórico, más que nada solo por encima, así digamos, las notas iban escritas en sílabas o cositas sencillas. Cuando su pasión por la música había surgido, decidió estudiar bachillerato en música en el Instituto Nacional Francisco Martínez Suárez en Chalatenango, donde se le han abierto nuevas oportunidades. Me avisaron que sí me habían seleccionado para ese proyecto. Al ir al primer ensayo o al estar yendo a los ensayos, yo conocí a bastantes personas, bastantes maestros y bastantes compañeros también de la banda que me han ayudado. Me han dado recomendaciones, me han despertado más el interés y yo también he querido profundizar más en la música. Marconi Hernández, de tan solo 17 años de edad, habitante de San Miguel de Mercedes en el departamento de Chalatenango, toca diversos instrumentos como el saxofón, la guitarra, el piano y la guitarra eléctrica. Mi instrumento principal y en el que tengo más dominio es el saxofón porque es el que más llevo a practicar y con el que más intento profesionalizarme. También toco la guitarra, pero más que profesionalmente, como un hobby. Y entonces yo más o menos por encima nada más la guitarra y un poquito de piano, un poquito nada más, ¿verdad? No es la gran cosa. Sí, comenzó con guitarra, flauta dulce, quena, luego flauta de madera, luego la guitarra, guitarra acústica, guitarra eléctrica, trompeta, clarinete, saxofón y lo último que está en fase de aprendizaje, el teclado, ¿no? Pero sí, le gusta y pues gracias a Dios, cuando él egresó de noveno grado, pues ya existía un bachillerato en música en el INFRA. Y eso pues ha venido como a fortalecer los conocimientos, ¿verdad? Su sueño es crecer profesionalmente con el saxofón. Es por ello que con sus propios ahorros está pagando clases personalizadas y de esta manera perfeccionarse en sus presentaciones. Eso me ha ayudado bastante porque él me está enseñando bastantes cosas de tanto digitación como las posiciones correctas del saxo, cómo mejorar mi sonido y pues es una inversión que yo mismo estoy haciendo. Pues he tenido bastantes presentaciones como solista en diferentes eventos del INFRA. Todavía no lo hago
como profesional, porque no soy profesional, simplemente soy como un aficionado, pues tengo bastantes errores al momento de tocar y pues eso es lo que busco tratar de eliminar, tratar de mejorar, tratar de ser más profesional. Marconi ha tenido diferentes presentaciones, pero su sueño más grande es formar su propia orquesta, al igual que estudiar la licenciatura en música. Pues me gustaría ser miembro de alguna orquesta del país, de las reconocidas, o tener mi propia orquesta, o estar en alguna sinfónica, no sé, algo parecido donde, pues, aunque no toque saxofón, algún otro instrumento, pero pues que sea de agrado para mí. El talento de este joven chalateco ha hecho sentir orgullosos a sus padres, ya que han notado el crecimiento artístico que ha tenido desde muy pequeño. Usted le va a ver en la casa, casi él no sale, lo ve en la casa, lo ve tocando algo, ¿verdad? Ahí pasa, ensayando y todo, pasa viendo tutoriales. Entonces sí se ha visto el aprendizaje bastante, bastante grande de él y es algo que a uno como padre lo llena de orgullo. Con imágenes de David Solís para Telenoticias 29 Univisión, Heidi Erazo.